Saludos, curiosos del conocimiento. Hoy nos sumergiremos en una emocionante trivia de cultura general, y nuestro destino es Suiza. ¿Están listos para un viaje lleno de hechos fascinantes y desafíos relámpago? Pero antes de sumergirnos en este torbellino de conocimiento suizo, asegúrense de haber afilado sus mentes y activado su modo de trivia porque... Atención, solo tendrán 7 segundos. Sí. Siete segundos para demostrar cuánto saben sobre este país alpino. Así que, sin más preámbulos, vamos a desafiar esos cerebros y explorar las maravillas culturales de Suiza. Que empiece la trivia suiza. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A jugar. Quien pregunta. ¿Cuál es la capital de Suiza? Berna. ¿Sabías qué? Berna es conocida por su bien conservado casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siguiente pregunta. ¿Cuántos idiomas oficiales tiene Suiza? ¿Sabías que los idiomas oficiales son alemán, francés, italiano y romanche? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la moneda utilizada en Suiza? Franco Suizo. ¿Sabías que? Suiza no forma parte de la Unión Europea, y el franco suizo es la moneda oficial. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la montaña más alta de Suiza? ¿Sabías qué? Dufurspitze, en los Alpes suizos, es la cumbre más alta con 4.634 metros sobre el nivel del mar. Siguiente pregunta: ¿Cuál es el lago más grande de Suiza? Lago Ginebra. ¿Sabías qué? Lago Ginebra es compartido con Francia y es uno de los lagos más grandes de Europa. Siguiente pregunta: ¿En qué año Suiza se convirtió en un país neutral? 1815. ¿Sabías que? Suiza ha mantenido su neutralidad desde 1815, sin participar en conflictos armados desde entonces. Siguiente pregunta: ¿Qué famoso queso suizo tiene agujeros? Emmental. ¿Sabías que? Elemental es conocido por sus característicos agujeros causados por la producción de gas durante la fermentación. Siguiente pregunta: ¿Cuál es el sistema político de Suiza? Confederación Helvética. Sabías que Suiza es una república federal con un sistema político único. La Confederación Helvética. Siguiente pregunta. ¿Qué ciudad suiza es conocida por su Festival de Cine? Locarno. ¿Sabías qué? El Festival de Cine de Locarno es uno de los eventos cinematográficos más antiguos del mundo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el transporte público más popular en Suiza? Tren. ¿Sabías qué? Suiza cuenta con una extensa red de trenes que conecta ciudades y paisajes pintorescos. Siguiente pregunta. ¿Qué deporte de invierno es muy popular en Suiza? Esquí. ¿Sabías qué? Suiza es conocida por sus estaciones de esquí de clase mundial y ha producido campeones olímpicos en este deporte. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces al año se celebra el carnaval de Basilea? 3. ¿Sabías que? El Carnaval de Basilea es uno de los más grandes y coloridos de Suiza, celebrándose durante tres días. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el símbolo más conocido de Suiza? Cruz Suiza. ¿Sabías que? La cruz suiza es un símbolo de la neutralidad suiza y se encuentra en la bandera nacional. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la bebida alcohólica tradicional suiza? Aguardiente. ¿Sabías que el aguardiente suizo, como el Williamine, es una bebida popular destilada de peras. Siguiente pregunta: ¿Qué ciudad suiza es conocida por ser sede de organizaciones internacionales? Ginebra. ¿Sabías qué? Ginebra alberga numerosas organizaciones internacionales, incluyendo la sede de la Cruz Roja. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la famosa feria de arte en Basilea? Sí, Art Basel. ¿Sabías qué? Art Basel es una de las ferias de arte más prestigiosas del mundo, atrayendo a coleccionistas y artistas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal industria de Suiza? Financiera. ¿Sabías qué? Suiza es conocida por su sector financiero con Zurich siendo uno de los centros financieros más importantes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la ciudad suiza conocida por sus festivales de jazz? Montreux. ¿Sabías que? El Festival de Jazz de Montreux es uno de los eventos musicales más destacados del mundo. Siguiente pregunta. ¿Cuántas estaciones de esquí tiene Suiza? 322. ¿Sabías qué? Con sus numerosas montañas, Suiza cuenta con más de 300 estaciones de esquí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la duración promedio del servicio militar en Suiza? 60 días. ¿Sabías que? El servicio militar es obligatorio en Suiza, y la duración puede variar según la rama de las Fuerzas Armadas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el río más largo que fluye a través de Suiza? Rain. ¿Sabías que? El Rin, uno de los ríos más importantes de Europa, fluye por Suiza antes de llegar a Alemania. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el evento deportivo de ciclismo más famoso en Suiza? Tour de Romandía. ¿Sabías qué? El Tour de Romandía es una destacada competición ciclista que tiene lugar anualmente en Suiza. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad legal para beber alcohol en Suiza? 16 años. ¿Sabías qué? La edad legal para consumir bebidas alcohólicas en Suiza es de 16 años para la cerveza y el vino. Siguiente pregunta: ¿Cuál es la festividad suiza que celebra el primer día del verano? Fête de l'Escalade: ¿Sabías que? La Fête de l'Escalade en Ginebra celebra la resistencia de la ciudad contra un intento de invasión en 1602. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del tren de alta velocidad suizo? Glacier Express. ¿Sabías qué? El Glacier Express es uno de los trenes panorámicos más famosos del mundo conectando Sermat y St. Moritz. Y así concluye nuestra emocionante trivia de Cultura General sobre Suiza, exploradores del saber. ¿Han disfrutado descubriendo los secretos y maravillas de este hermoso país? Esperamos que sí. Ahora, antes de que se dispersen en nuevas búsquedas de conocimiento, queremos saber cómo se desempeñaron. ¿Lograron superar el desafío de los siete segundos en cada pregunta? Compartan sus resultados en los comentarios y compitan amigablemente para ver quién se lleva el título de maestro. Si les gustó este viaje de trivia, no olviden darle like, suscribirse y activar. Sin más me despido hasta la próxima.